Y ya regresamos y está con nosotros Canek Enríquez, que viene a presentarnos esto que se llama Yo fui una de los 41. Y ese una me parece bastante interesante porque ya nos da también otra situación. Claro, o sea, Bienvenido, ya, ¿no? Canek. Muchas gracias por el espacio. Sí, ese una ha causado algunas controversias en redes sociales por el una. Porque Claro. dice, ¿por qué? Si había puros hombres en la fiesta, ¿por qué una? No sabemos. Pero también la importancia ahorita de esa visibilización, ¿no? Y que creo que es por donde va el asunto. Estamos agarrándonos de este pretexto del baile de los 41. Recientemente se pudo ver en cines una película rememorando este hecho histórico, además. Claro. Y pues ahorita está esta versión de teatro que también abarca otra situación. Sí, la película llega hasta donde los ponen a barrer y punto. Claro. Pero la obra de Yo fui una de los 41, nos cuenta la historia de Elodia, antes Javier de Jesús. Es un personaje ficticio que la dramaturga lo puso dentro de la historia para contar este suceso histórico. Claro. Pero no se queda solamente hasta la humillación de ponerlos a barrer, sino qué Claro. pasó con estas 12 personas que no tenían ese poder económico, político, ningún padrino que los ayudara, porque de los 42 sabemos que sacaron a Nacho, ¿no? Claro. Y de esos 41 sacaron a otros 30 que también Okay. tenían poder político, entonces quedan por ahí como 11, 12 más o menos. Pero, ¿qué es lo que sucede con ¿Qué ellos, sucede no? con ellos? Además. Ajá, qué humillación sufrieron. En esa época era muy sabido que don Porfirio mandaba a Valle Nacional o a las plantaciones henequeneras a todas esas personas que eran indeseables en la sociedad, borrachos, indígenas, mandaron a los yaquis cuando estaban poniendo las vías de tren De tren, ajá. y posiblemente a estos. ¿Qué No sé. tal? Pues bastante interesante el asunto. Y repito, está basado en una cuestión histórica. De repente, como que hubo un momento en que se borró del mapa, salió, ¿no? Como que ya no se visualizaba el asunto. Y de repente, ahorita con esta película, empieza otra vez a tomar cierto auge, a tomarse otra vez como a poner el dedo en la llaga y como decir, a ver, sí pasó, ¿no? ¿Y qué pasó con estas personas? Tú ahorita estás mencionando, pues, de todos ellos que no tenían, pues, algo que los ayudara a ser rescatados, ¿no? Claro. Y a ser sometidos también al escarnio público, a la burla, que muchas veces suele ser incluso más pesado que lo que te ponen a hacer, ¿no? Sí, y aparte, esta obra fue escrita hace años, salió mucho antes que la película, pero la película tomó ese tema de nuevo y me preguntan si está basada en la película. Y No, no, es en el hecho en el hecho histórico, ¿no? histórico, la dramaturga Mirna Pulido es una dramaturga trans, que ella hizo toda esta investigación histórica para poder hacer esta obra y aparte toma el baile de los 41 como un telón de fondo Claro. para hablar sobre estas injusticias que hay actualmente, sobre este grito de ya basta, este grito de ya es suficiente, no es necesario que nos estén humillando, necesitamos rescatar nuestros derechos, porque no es solo una obra LGBT, Claro. es una obra para toda la sociedad que nos han ido a visitar desde niño de 10 años Okay. hasta persona de la tercera edad. Y casualmente el público LGBT de mi comunidad casi no va. Van más de parejas heterosexuales, parejas, se podría decir, entre comillas, normales, que Ya. van a ver esta obra y salen encantados. Mira qué tal, qué curioso, porque uno pensaría que la misma comunidad apoyaría este tipo de proyectos, ¿no? Y ahorita mencionabas una palabra que me parece también muy clave dentro de este proceso, dentro de este proyecto, que es la transexualidad, ¿no? De repente, este tipo de proyectos, o bueno, este tipo de eventos también nada más lo señalan como pues de la comunidad LGBT y enfocado en lo homosexual, ¿no? Pero ¿qué pasa con la transexualidad y qué alcances puede llegar a tener esta obra en ese sentido? Sí, aparte es una obra histórica, es una obra para que la gente conozca esta parte oculta o esta parte oscura de la historia Claro. y también de la parte de la transexualidad, como lo está presentando nuestra dramaturga Mirna Pulido. Y en este sentido, pues, ¿qué comentarios han recibido por parte de la comunidad trans acerca de la obra? Casualmente cierro con un audio del asesinato de Paola Buenrostro y mi director invitó a Kenia Cuevas, que es la que sale en el audio. Yo me puse nerviosísimo, pero a ella le gustó la obra, le gustó la forma en la que se está resaltando o luchando.
se libera para poder regresar a la Ciudad de México y contarnos su historia. Es una obra, la primera mitad es de comedia, o sea, joteamos bien bonito, nos divertimos, sí, pero después de la del baile, que es en la segunda mitad, es cuando viene el mazazo, viene la parte fuerte y cruel de esta historia. Claro, pues también cómo se deben de abordar estos temas, claro, ¿no? ¿Para qué disfrazarlo? Claro. Hay que decir las cosas tal cual fueron. Kaneko, pues ¿dónde vamos a poder disfrutar de este espectáculo? ¿Qué días están presentes? De esto yo fui una de los 41 y que se va a estar presentando todavía ahí en el centro de Coyoacán para que disfruten de este espectáculo y pues nada, nos comenten también qué les parece y qué es lo que encuentran también de en esta obra, ¿no? Sí, cómo salen, cómo entran y cómo salen, si hubo algún cambio, si les gustó o no les gustó, pueden poner sus comentarios en redes sociales, en la cartelera. Estoy abierto a todos los comentarios, no borro comentarios, todos quedan ahí en mis redes sociales. ¿Y en redes sociales cómo te encontramos? Estamos como Fariseo y Compañía en Facebook y en Instagram como @canek_enriquez. Pues ahí está, para que vayan y disfruten.